palabra de Dios que hemos escuchado en este día. Sobre todo en la primera lectura, vemos una iglesia perseguida, pero una iglesia que también es misionera, y el ardor por la misión pesa más que la persecución. De perseguidores, ellos, de perseguidos, perdón, ellos se vuelven perseguidores, entre comillas, para que un mundo sea mejor, para que un mundo conozca a Cristo. Porque el ardor de Cristo resucitado puede más que la persecución. Los castigos, los ultrajes que han vivido, la fuerza del resucitado, el amor a Dios puede más que esas persecuciones, que esos tormentos, que esas situaciones difíciles que han pasado. Y los tormentos y las situaciones difíciles les dan fuerza, les dan ánimo para poder cambiar la mentalidad de aquellos hombres y mujeres. Entonces, ellos van a perseguir al mundo, no para maltratarlo como los han maltratado a ellos, sino van a perseguir al mundo para sembrar el amor de Dios en medio de ellos. Esa es la misión que encontramos en esta primera lectura. El amor de Dios persigue a los hombres y mujeres para que puedan vivir una vida distinta. Y ese amor de Dios se vuelve vida, se vuelve voz, se vuelve camino en estos intrépidos discípulos de la primera hora. En el Evangelio encontramos a Cristo, que ha sido enviado del Padre. Es bueno que hoy aprendamos que el Padre también nos envía a Cristo. Que el Padre nos envía a su Hijo y nos acerca a su Hijo. Porque nuestra salvación está en el Señor. Y por eso el que reconoce al Hijo del Hombre obtiene la salvación. El Padre no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nos salvemos. Y la salvación la encontramos en Cristo. Entonces el puente tiene una base de inicio y una base al final. Inspirados por la fuerza del Espíritu Santo, hacemos ese puente en la Santísima Trinidad. El Padre que nos envía al Hijo para que nosotros entendamos su cercanía, para que nosotros entendamos su amor, para que sintamos su presencia en todo tiempo, en todo momento. Dios nos habla al corazón, nos habla por su Hijo querido, que hace su presencia en medio de nosotros. Él lo envía para que todos nosotros nos salvemos. Como decía el texto, la voluntad del Padre es que ninguno de los que Él me ha dado, en palabras del Señor Jesús, se pierda, sino que todos obtengamos la vida. Y la vida la encontramos en Cristo, nuestro Salvador. Por eso el Padre también nos presenta a Cristo para llegar a Él. Cristo nos lleva al Padre para que obtengamos la misericordia, para que obtengamos la salvación. Solo en Él encontramos nuestra salvación. Que el mundo no nos absorba. Así como los apóstoles de la primera hora fueron a cambiarle la mentalidad al mundo, en el lenguaje moderno diríamos, cambiarle de chip, así también Cristo cambia nuestra vida y nos lleva al Padre. Nos introduce en la salvación, salvación que será plenitud cuando contemplemos el rostro de Dios. Que esta fiesta de Pascua
que estamos celebrando mantengan el amor a Dios siempre vivo entre nosotros. Que el Espíritu Santo nos inspire siempre a hacer lo que el Señor le agrada. Amén.